La misma vez estaban pasando situaciones difíciles en este país y fue uno de sus himnos, muy bonito. Dolorosa de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre, tú conoces nuestras penas. Habla sobre nuestra Madre María, cómo ha estado con nosotros en los momentos difíciles, así como estuvo con su Hijo Jesús a los pies de la cruz. Dolorosa de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas. Todos los cantos van a estar proyectados esta tarde. Para que nos sigan. Y pues vamos a ponernos de pie. Y vamos a saludar a todos, decirles feliz domingo. Un domingo medio triste, pero alegre porque estamos aquí caminando. Saludamos a los que están con un lado. Bienvenidos a la parroquia de San Juan Eudes. Y les damos la bienvenida a todos ustedes. En la presencia del Señor también les damos una bienvenida a los que están viviendo el retiro de iniciación en el grupo de oración en nuestra parroquia este fin de semana. Todos caminamos en presencia del Señor. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y muy buenas tardes y gracias. Y este color es rosa y hay dos veces en este año que podemos usar este color. Y rosa es por este domingo, es el cuarto domingo de Cuaresma. Y es una oportunidad para nosotros. Para recibir y vivir con
alegre. Es la alegre de Dios. Y muchísimas gracias a ustedes por su presencia y gracias de nuestros niños por su ayuda. Y este domingo es una oportunidad para nuestros niños para ayudarnos con las lectores y con el servicio. Y también gracias a nuestros monaguillos por su servicio. Y bienvenidos de nuestro grupo de oración en su retiro. Hay un retiro y creo que es la vida en el Espíritu Santo, ¿verdad? Este es el tema. Uh-huh. Y un aplauso por ellos. Y en el Evangelio de hoy, en las Escrituras de hoy, hay una oportunidad para nosotros para ver en los ojos de Dios. Para ver con los ojos de Dios. No con nuestros ojos, solamente los ojos de humanos, de nuestra humanidad, pero en las maneras de Dios. Somos pecadores y hay faltas en nuestras vidas, ¿verdad? Y por eso vamos a prepararnos para recibir estos misterios sagrados y para recibir el amor de Dios con espíritus puros. Yo confieso. Ante Dios Todopoderoso, entre ustedes, hermanos, que he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y acción. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, dijo el Señor a Samuel, ve a la casa de Jesse en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Cuando llegó Samuel a Belén y vio a Eliab, el hijo mayor de Jesse, pensó, este es, sin duda, el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo, no te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fía en las apariencias, pero el Señor se fía en los corazones. Así fueron pasando ante Samuel 7 de los hijos de Jesse. Pero Samuel dijo, ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesse, ¿son estos todos tus hijos? Él respondió, falta el más pequeño, que está cuidando el rebaño.
Samuel le dijo, hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y se lo mandó a llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor le dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno de aceite y lo ungió delante de sus hermanos. A partir de aquel día, el Espíritu del Señor estuvo con Amís. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. En esta cuaresma le pedimos al Señor que nos pastoree, porque nada nos faltará con Él. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor. Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto, así aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me dan seguridad. Mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios, me unge la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor. Y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor. Señor es mi pastor.
Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan, por lo tanto, como hijos de la luz. Los frutos de la luz son la bondad, la justicia y la verdad. Busquen lo que es agradable al Señor y no tomen parte en las obras estériles de los que son tinieblas. Al contrario, repruébenlas abiertamente, porque si bien las cosas que ellos hacen en secreto da vergüenza aún mencionarlas, al ser reprobadas abiertamente, todo queda en claro, porque todo lo que es iluminado para la luz se convierte en luz. Por eso se dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Palabra de Dios. Te alabamos. Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: Ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar mientras esté en el mundo. Yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos el ciego y le dijo: Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: Es el mismo. Otros: No es él, sino que se le parece. Pero él decía:
yo soy? Y le preguntaban, entonces, ¿cómo se te abrieran los ojos? Él les respondió, el hombre que se llama Jesús hizo lodo. Me lo puso en los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron, ¿en dónde está él? Les contestó, no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó, me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle el ciego, ¿y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó, ¿qué es un profeta? Pero los judíos no creyeron que aquel hombre, que había sido ciego, hubiera recobrado la vista. Llamaron, pues, a sus padres y les preguntaron, ¿es este su hijo, del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve? O quien la haya dado la vista, no lo sabemos. Pregúntenselo a él, ya tiene edad suficiente, y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos y habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron, ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él, si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó, ya sé, lo dije a ustedes. Ya no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos le llenaron de insultos y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre, es curioso que ustedes no sepan de dónde viene y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero aquel al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron, tú eres puro pecado
desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró, le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en Él? Jesús le dijo, ya lo has visto. El que está hablando contigo, ese es. Él dijo, creo, Señor, y prostrándose lo adoro. Entonces le dijo Jesús, yo he venido a este mundo para que se defianan los campos, para que los ciegos vean, y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron, entonces, ¿también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó, si estuvieran ciegos, no tendrían pecado. Pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. Gloria, gloria a ti, Señor Jesús. Yo sé, este evangelio de hoy es muy largo, ¿verdad? Pero es muy bonita. Qué bonita, qué bonita. Y estamos en camino en este temporada de Cuaresma, ¿verdad? Y estamos muy cerquita. Este es el cuarto domingo de Cuaresma. Y hay cinco domingos y también en la Semana Santa. Y en camino, estamos en camino con Jesús. En su camino, en su viaje a Jerusalén. Y no es fácil. Porque las corazones de la gente, y muchas veces son muy duros. Y los ojos de la gente, los ciegos. Tal vez es lo mismo por nosotros, ¿verdad? Tal vez en algunas partes de nuestras vidas, hay una parte de nuestra vida que está cerrado a Dios, a su voz. Y no es posible para nosotros para ver en la manera de Dios. Este es en la primera lectura de hoy. Es con Samuel. Y Samuel es un profeta. Es un hombre muy cerquita a Dios. Pero él no puede ver totalmente en la manera de Dios, ¿verdad? Porque cuando él estaba visitando Jesse y con sus hijos, él no puede ver el electo de Dios. Y él, en su opinión, es el mayor hijo, pero Dios dijo no, no es él. Y no es la segunda, no es el tercer. Y obviamente hay un otro hijo, el menor. El hijo en los campos. El menor, muy pequeño. Él es el electo de Dios. Él es el rey de Dios. Y Samuel dijo, ¿qué? ¿Qué? ¿Él? Él es muy pequeño. No, no, no es él. Padre dijo, sí. Mis maneras, las maneras de Dios son diferentes de las maneras de los humanos. Me gustaría escuchar a nuestro grupo de oración, porque este fin de semana estábamos en un retiro, ¿verdad? Y la vida
en el Espíritu, vida en el Espíritu Santo. ¿Y cómo estaba este fin de semana? ¿Ya? ¿Más? ¿Más? ¿Bendecidos? Ok, ¿por qué? Bendecidos en el Espíritu Santo porque nos ha dado vida, nos ha dado amor para los demás, amar a Jesús, ¿ya?, a nuestros hermanos, que están representados Jesús en cada uno de nuestros hermanos, y amar a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra familia, a toda la iglesia. ¿Ya? Amén. ¿Todo? Hay mucho más. ¿Y pero los, hay que darle oportunidad a otro hermano? ¿Los sacerdotes también? También. Ok. Muy bien. Okay. También a nuestros sacerdotes, nuestra iglesia. Yeah. Ahí va incluido todo. Ah, muy bien. Sí. Amén. Gracias. Otros impresionados. ¿Qué parece por este retiro? También para seguir agradeciendo a Dios de todo lo que nos ha dado, que hay muchos jóvenes, ¿verdad?, me incluyo, oh, ¿yeah?, que no saben lo que tienen. Mm. Y llega un día donde, como hoy, que te das cuenta de todo lo que te ha pasado, que sigues pensando que fue suerte, y no fue suerte. Mm. Fue que Jesús estuvo ahí contigo todo ese rato, y esa tranquilidad de saber que todas esas materiales, cosas materiales, mm, que pueden estar en un lugar y si algún día se perdieran, pues lo más bonito y lo más sagrado que tengo es la familia. Ya. Yeah. ¿Y quién es esto? Es mi sobrino. Oh, ¿ya? Ya. ¿Qué parece por este retiro? Oh, you didn't go. Oh, but you're here today. Awesome. Thanks for coming. Gracias. ¿Hay otros? Yeah. Muy bien. ¿Otros? Yeah. La oportunidad de reconocer a Dios como nuestro Salvador y la oportunidad de perdonar a todos los que nos rodean. Perdonarte desde ti mismo y luego, o perdonar. Gracias. ¿Dónde están los líderes del retiro? Necesitamos escuchar ustedes. Pues dándole gloria a Dios porque en realidad fue una bendición como siempre, ¿verdad? Cuando clamamos a Dios. Y pues todos tienen mucho que decir, pero la pena o la vergüenza no los deja. Uh-huh. Pero sí han llegado todos a decirnos que se sienten liberados, que se sienten amados, que reconocen al Señor como su Señor hoy porque lo han sentido. No porque se lo han dicho, sino porque ellos lo han sentido y el Espíritu Santo fue el que se encargó de cambiar ese corazón. Y muchos han hecho ese compromiso de seguir en la iglesia y servir a la iglesia, servir a Jesús a través de su Santa Iglesia. Y muchas personas que iban enfermas por falta de perdón, que no habían podido perdonar a su mamá, a su papá, este fin de semana lo hicieron, lo perdonaron y se liberaron. Hubo mucho llanto, hubo mucha tristeza sanando el Señor ahí a cada momento y sobre todo empezó esa conversión porque hoy sí escucharon ellos el querigma, ¿verdad? El querigma se le habló hoy. Es decir que ellos hoy sí saben lo que es el amor de Dios. Y ayúdame, ¿qué significa querigma? Querigma es cuando nosotros vamos a pronunciar o a llevar el evangelio, uh-huh, a llevar el amor de Dios a cada uno de nuestros hermanos. Yeah. Es anunciar la buena nueva del evangelio, llevar el amor de Dios a cada uno de mis hermanos. Y ellos hoy reconocieron y recibieron el amor de Dios. Y todos van radiantes diciendo que van a llegar al Señor a sus casas
y ellos creen que todo lo que estaba perdido en sus hijos, en sus esposos, van a recuperar esas almas y van a venir a los pies del Señor con el amor de Dios. Y ayudados por esta cuaresma, que es lo que quiere el Señor, un cambio, ¿verdad? Ellos han cambiado en este fin de semana porque el Señor lo ha hecho. Amén. Amén. Gracias. Wow. Felicidades. Felicidades. Muchísimas gracias a ustedes. Sí, este cuaresma es una oportunidad para conversión, ¿verdad? Y para recibir el amor de Dios en una manera muy profunda en nuestras vidas. Y para caminar con Él y para servir en la iglesia, pero también para servir en nuestras familias, en nuestras ciudades, en nuestra comunidad, con el amor de Dios en el Espíritu Santo. Y a veces es difícil. A veces el mundo es muy confundido, ¿verdad? A veces, y también a veces parece que hay una falta o un pecado en nuestras familias cuando hay una cosa confundida o hay una cosa malo. ¿Sí? Como en el Evangelio de hoy. Hay un hombre, un ciego, y la gente, ellos parecen, oh, hay un gran pecado en su familia. ¿Quién es este es pecado? ¿El ciego o sus padres? Y Jesús dijo, no es la manera de Dios. No es la manera de Dios. Sí, hay dificultades en nuestras familias y hay dificultades en el mundo, pero no necesita, es un pecado. It's not a punishment. God doesn't punish us. God doesn't punish us when we do wrong. God wants to heal us. Nuestro Dios es un día de sanación. Un Dios de amor. Un Dios de paciencia. Este es nuestro Dios. Jesús, cuando estábamos pecadores, Él estaba dándonos su vida sobre la cruz. Cuando estábamos pecadores, este es el amor de Dios. Pero a veces no entiende, no es posible para nosotros para entender la manera de Dios. Por eso me encanta de la Virgen de Guadalupe. Qué linda ella, ¿verdad? Pero en este evento muy especial en la historia de Dios, en la historia de la iglesia, cuando the apparition de la Virgen a Juan Diego, y ella tiene un mensaje por Juan Diego, por el obispo. Me gustaría que usted hacer un templo sobre el Tepeyac, ¿verdad? Y Juan Diego dijo, no, gracias. Por favor, no, hay una otra persona más importante. ¿Sí? Soy solamente un hombre peor. Soy un hombre indígena. El obispo es muy importante, con mucho poder. Give the message to the bishop. Don't give the message to me. If you want this church, he's not going to listen to me. Pero la Virgen dijo, sí, Juan Diego, por favor, ayúdame con este mensaje. Cuatro veces con este mensaje. La primera vez, Juan Diego fue con este mensaje, el obispo, y dijo, la Virgencita, pregúntame por ayuda con este mensaje que ella le gusta una iglesia en Tepeyac. El obispo dijo, Juan Diego, tú eres loco.
He thought, you're crazy. The Blessed Mother is appearing to you with this important message for me. I'm the bishop. I'm important. I have the power. Why didn't she come to me? Get out of my office. Pero, es la verdad. ¿Eh? Sabemos la historia, ¿verdad? Con las flores, los roses de España y su imagen en la tilma. Y cuando Juan Diego fue por otra vez con este mensaje, con las flores y la imagen de la Virgencita de Guadalupe, obispo realizó, ¡oh, es la verdad! Lo siento, madre, lo siento, Dios, lo siento, Juanito. Tal vez Dios tiene un mensaje por nosotros. Y Él está dándonos este mensaje con las personas diferentes, las personas menores. Tal vez este mensaje es en nuestros esposos o nuestros hijos. En la gente que está muy familiar. Tal vez, maybe God is giving us a message through the people and we just hear their voice every day. And maybe we just stop listening to our spouses. Maybe we stop listening to our children. No, God isn't speaking to me through them. But maybe He is. Maybe God's speaking to us through our neighbors. Maybe God's speaking to us through the people that we don't get along with. Maybe God has a message for us. ¿Verdad? Entonces, en este camino de Cuaresma, es una oportunidad para recibir el Espíritu Santo y para vivir en su Espíritu Santo por una otra vez. Y recibir el amor de Dios, y a escuchar, y a ver en la manera de Dios, en el camino de Dios. Not just with our own expectations of who God should be. May we be surprised by what God has for us, and to trust in Him. Y camino en la fe y amor de Dios. En la humildad de Dios vamos a profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador. Mientras continuamos nuestro camino cuaresmal, no nos cansemos de suplicar al Señor
por todas nuestras necesidades. Para que nuestro Santo Padre, todos los obispos y clérigos, como Samuel, tengan la gracia del discernimiento para leer en nuestros corazones y la comisión de derramar la unción de Dios en la asamblea. Roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Para que la gracia del pecado esté ave en las naciones donde el pecado ha causado heridas profundas, que la sanidad y la paz será las por el orden. Rogamos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los ídolos para recibir los sacramentos del bautismo, esta paz, continúen siendo iluminados por Cristo el Salvador, oremos al Señor. Para que así como cuando se abren los ojos del ciego de nacimiento, pidamos la gracia de tener nuestros ojos y corazones abiertos a las necesidades de aquellos en nuestro mundo que están hambrientos, sedientos, Cristo el Salvador. Roguemos al Señor. Para que los que somos bautizados vivamos como hijos de la luz, produciendo en nuestras vidas toda clase de bondad, en justicia y verdad. Roguemos al Señor. Oramos por todos aquellos en nuestra comunidad para el cual que están enfermos, incluyendo Jane. Pilio, Abelardo, Parco, Blanca, Lozano y Aníbal Marrero. Recordamos a aquellos que han muerto en la fe, incluyendo a Nancy McSweeney, Christopher Stephen Tolentino, Patty Chávez, Norma Cedillo y Lourdes Fondevela, y Antonio Suárez, para que puedan morar en el amor abundante de Cristo por la eternidad. Roguemos al Señor. Por las intenciones de esta misa, mientras oramos por el eterno descanso de Raúl Cama Lazo y Patricia Mariela Rivera Rodríguez, por la intención especial de Florentino y Concha Lomelí, por nuestras propias necesidades e intenciones que ahora recordamos en el silencio de nuestros corazones. Roguemos al Señor. Jesús, luz del mundo, quédate con nosotros en nuestros tiempos de oscuridad. Que tu luz venza la oscuridad en nuestras vidas y en las vidas de todos.
Pedimos esto a través de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Te presentamos, Señor, llenos de alegría, estas ofrendas para el sacrificio redentor y pedimos de ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo,
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él mismo, por el misterio de la encarnación, condujo al género humano que caminaba en tinieblas a la luz de la fe, y a quienes nacían esclavos del pecado, los elevó, renacidos por el bautismo, a la dignidad de hijos de adopción. Por eso, todas tus criaturas en el cielo y en la tierra te adoran, entonando un cántico nuevo. Y también nosotros, unidos a los ángeles, te aclamamos diciendo sin cesar: Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que
que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan y Judas, y cuantos vivieran en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Oh Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayúdenos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternamente la paz. El pecado del mundo.
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Por el bien que no hemos hecho,
por lo que hemos hecho mal. Señor, piedad. Perdón por tener emitido acusarme y Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos y amarte con sincero corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Buenas tardes. Servicio de penitencia parroquial. Únase a nosotros para nuestro servicio de penitencia parroquial el miércoles 22 de marzo a las 7 p.m. En el boletín y en nuestro sitio web
podrá encontrar información de otros servicios de penitencia parroquial. Sopa y estaciones. Los viernes durante la cuaresma, únase a nosotros para comer sopas a las 6:30 p.m. en el Grill Hall, con estaciones de la Cruz a las 7 p.m. aquí en el templo. Retiro familiar de cuaresma. Todas las familias con niños menores de 12 años están invitadas a encontrar a Jesús en nuestro retiro familiar de cuaresma, una experiencia de oración de los sagrados misterios. Se llevará a cabo el día 26 de marzo de 11 a.m. a 4 p.m. en el Grill Hall. Habrá sesiones en inglés y en español. Se recomienda encarecidamente reservar su asistencia. Por favor, recoja el folleto del horario de Semana Santa y en la parte posterior encontrará toda la información sobre el retiro y cómo reservar un espacio para su familia. Juntos en Misión. Si está interesado en donar a Juntos en Misión, los sobres como este están disponibles en el nártex y se pueden dejar en la oficina parroquial. Vía Crucis. El Concilio Coordinador Hispano les hace la cordial invitación a ser parte del elenco que se va a dramatizar el Vía Crucis en vivo el día 7 de abril, viernes de la Semana Santa a las 3 p.m. Los ensayos serán los próximos sábados 25 de marzo y el 1 de abril en el Grill Hall a las 7 de la tarde. Los interesados en participar, favor de buscar a Ramón Flores para que anote su nombre y pueda darle más información. No se necesita experiencia. Todas las personas que han asistido al retiro de iniciación del grupo de oración, favor de regresar al Salón Santa Paula. Gracias. Y muchas gracias otra vez de nuestro grupo de oración y en su retiro. ¡Felicidades! Y también, muchísimas gracias a nuestros niños por su ayuda en esta misa. Muy bien, muy bien. Nuestros monaguillos y nuestro coro y todos de ustedes. Y en este camino podemos pedir a la Virgencita por ayuda en nuestras vidas. Tal vez hay una dificultad o tal vez hay una oscuridad en nuestras vidas y podemos escuchando, Dios, ¿dónde está? Pero Jesús está aquí, Dios está con nosotros, pero necesitamos abre nuestros ojos, ¿verdad? Y Dios te salve, María, llena de gracia. Santa María. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende sobre ustedes, permanezcan para siempre. Amén. Y pueden ir en paz.